Activo Deporte. Tenemos el honor y el gusto que nos acompañe Ricardo Mejía, quien ha sido campeón del mundo en carreras de montaña y el mejor corredor trail mexicano en la historia, además de ser reconocido atleta Salomón México. Vamos a platicar con él de la quinta edición de la carrera de montaña trail de la Mixteca Oaxaqueña en San Mateo Tlapiltepec, Oaxaca, un evento que organiza él y que además reúne a los mejores corredores de montaña del país. Es además la segunda fecha de la Golden Trail National Series 2022 de Salomón. ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto saludarte. Buen día. Hola, Rodrigo. Muy buenos días. Un saludo para ti, a todo tu auditorio. Igualmente, sabes que siempre nos ha dado mucho gusto platicar contigo porque eres una leyenda viviente del trail. Y para poner en contexto, dinos un poquito y rápidamente cuáles fueron tus principales logros a nivel mundial como corredor de montaña. Pues todo inició por ahí de los 80s, 85, 86, donde aquí en México empecé a hacer mis pininos, como se dice, ¿no? Empecé a correr la tradicional y legendaria carrera de Maratón Rover de México, Cuernavaca, que es a campo traviesa, y cruzar lo más alto de aquí de la sierra de sur del Distrito Federal. Y pues esta carrera la gané 6 veces y esta carrera fue como un trampolín para que yo fuera a Estados Unidos a correr otra de las principales carreras de nivel mundial, que es el Pikes Peak Marathon en Colorado Springs, Estados Unidos. Y eso fue en 1990, y ganando esa primera incursión en el extranjero, esa carrera la gané por 5 veces, la gané en 90, 92, 95, 96 y 97, y después ya di el salto a Europa, donde pues está la crema innata del trail mundial, y llegar en 1998 en el primer campeonato del mundo de Sky Running en Cervina, Italia. Pues entré también con el pie derecho, porque llegando y quedé en segundo lugar, únicamente me ganó el fortísimo corredor de Italia, Bruno Burnot. Y como te digo, a partir de ese momento pues se me empezaron a abrir las puertas en el viejo continente para correr la carrera de mis sueños, cierre final, la mejor carrera del mundo de montaña. Es una legendaria correr en Suiza. Hice mi primer triunfo en cierre final, la primera incursión y el primer triunfo, y la verdad pues entré más que contentísimo, ¿no? Imagínate, era mi sueño correr esa carrera. Posteriormente la gané por 5 ocasiones y okay, Estoy superado por el extraterrestre Kilian Jornet, ¿verdad? Pero ¿cuántas lleva Kilian Jornet de la cierre final? Lleva 8. 8 ganadas. Yo me quedé con 5, y bueno, hay otros corredores con 4, Pablo Vigil, y bueno, hay otros, Marco de Gasperi tiene 3, y bueno, hay muchísimos, sí, muchísimos corredores de elite. Gané Gir de Mont, que es emblemática, la Segama, que acaba de pasar ahorita. En el País Vasco. Gané otras 3 en el País Vasco. Gané el Maratón del Infierno. En Malasia gané el Monte Kinabalu. Más carreras en Italia también. En Andorra también. En Italia gané los Sky Games en el 2000, en el año 2000. Campeón del mundo de larga distancia avalado por la IAAF. Imagínate, corriendo casi 30 años a nivel internacional. Sí, pues eres de los mejores corredores de montaña a nivel mundial de la historia, eso queda claro. Tengo mi nombre escrito ahí en la elite mundial, y pues es un orgullo para mí. Sí, ¿y tu distancia preferida? Dominaba bien, bien en montaña hasta los 40 kilómetros. Entre más subidas tenía la competencia, era mi fuerte. Yo los kilómetros verticales que corrí en Europa, o las carreras que eran de subida, pues si perdí una o dos, fue mucho. Y en Europa eras y eres un ídolo, ¿no? La gente te reconocía en las calles y eras... Sí, la verdad sí, llegó un momento que yo viajaba en ciudades o en pueblos de Europa, ya sea España, ya sea Italia, ya sea Suiza o Austria o Alemania, siempre me paraban para tomarme una foto, para estrechar su mano. Una carrera increíble, y justo viene la quinta edición del Trail de la Mixteca Oaxaqueña que tú organizas y que es un eventazo. ¿Por qué elegiste San Mateo Tlapiltepec para hacer esta carrera trail? Fíjate que esta
esta carrera nació, yo creo que hace 30 años o más, en mi barrio de San Pedro Ixhuiclán, nació de la fiesta patronal del 29 de junio, el día de San Pedro. En la fiesta patronal organizamos básquetbol, atletismo, ciclismo, o sea, siempre promoviendo el deporte. Y bueno, aparte lo cultural, que es llevar la galaguexa, el hacer el jaripeo, la comida, pues eso es la fiesta. Y de ahí, en donde yo nací, en San Pedro, no tenemos montaña, o sea, tenemos terrenitos de campo traviesa, únicamente barrancas y lomitas, que sí. no nada de nivel. Y y yo quería, mi sueño era hacer una carrera en mi pueblo, pero de montaña, pero dije, pero si no tenemos montaña, ¿cómo lo voy a hacer? Pero el pueblo vecino, que está a 4 kilómetros, ahí sí hay montaña. Empecé a hacer los preparativos, de hablar con la autoridad municipal, principalmente de decirles que mi intención era hacer una carrera, pero que saliera de San Pedro y cruzara sus montañas. El pueblo este aledaño es San Mateo Tlapiltepec. Somos vecinos de San Pedro. Ok. La primera edición fue en el 2016. Yo estaba regresando de correr el Maratón de Sables. Y bueno, pues como que traía un poquito los bonos altos, ¿no? Porque de hacer buen papel en Sables, pues mucha gente quería conocer en dónde vivía, dónde nací. E hicimos la carrera y de ahí fue que le cambiamos el nombre también. La carrera ya no era de Carrera Atlética San Pedro, sino ya fue Trail de la Mixteca, y de ahí inició todo. Y la primera edición del 2016 iniciamos con 250 corredores, que para nosotros fue una locura ver tanta gente en el pueblo, porque regularmente la fiesta se componía no más de 150 visitantes. Sí. Ponen, eran 80 del pueblo y otros 80 que nos visitaban de pueblos aledaños, y cuando vieron tanta gente, pues la verdad rebasó todo, infraestructura no tenemos. Y nos rebasó todo, y por eso que después la tuvimos que cambiar al otro pueblo, donde es un poquito más grande, y ahí era más cómodo para hacer la carrera. Segunda edición, 2016-2017, fue la mitad montaña y la mitad lomas, o sea, sí. Que era combinado un trail campo traviesa, pero teniendo un convenio que hice con los organizadores de Sierra Sinal, pues ellos me dijeron, tiene que ser de montaña, mínimo el 90%, y bueno, tuvimos que trasladarnos al 100% al pueblo de San Mateo, y ahora es ahí donde se está haciendo la competencia. Oye, está buenísimo. ¿Y dónde se ubica geográficamente exactamente? Es Oaxaca, pero más o menos, ¿a qué altura, por dónde se llega? Mira, para los que vamos de aquí de Ciudad de México, que vamos del centro del país y del norte, hay que pasar Puebla y Tehuacán, y sobre la autopista que va de Tehuacán, Oaxaca, en el kilómetro 125, está en la región de la Mixteca Alta. ¿Cómo cuánto tiempo se hace desde la Ciudad de México? 4 horas y media, y son 350 kilómetros, toda autopista, todo pavimentado. ¿Y cómo es el clima en esa zona? ¿Es caluroso, es seco? Es un calor seco, muy parecido aquí al de la Ciudad de México, pero como corre un poquito más de aire, llega la temperatura, ahorita está de 28 hasta 30 grados, y en la noche baja a 12, 15 grados. Okay. Está muy, muy rica ahorita la temperatura, el calor es fuerte para correr, es fuerte. Sí, y en la zona donde se hace la carrera, ¿hay árboles o es más árido? Es árido. Es árido. Y durante yo creo el 90% de ruta o más, es árido. Ok. Y ya justo el 18 y 19 de junio viene la quinta edición del Trail de la Mixteca Oaxaqueña, precisamente ahí en San Mateo, Tlapiltepec, que además es la segunda fecha de la Golden Trail National Series de Salomón. Dinos, ¿qué distancias habrá en esta quinta edición del Trail de la Mixteca Oaxaqueña? Mira, tenemos el sábado, tenemos un vertical de 2.5 kilómetros, está interesante también. Son 2.5 kilómetros, ¿y cuánto se sube? 500 metros positivos. Ah, ok. ¿Y es dura? Dura, sí. Y y por la tarde tenemos carrera de niños hasta 14 años. Después tenemos la fiesta
la calenda de que no puede faltar en Oaxaca. Es una fiesta del folclore, es la bienvenida que se le da a todos los visitantes. Y eso es a las 5 de la tarde, y posteriormente ya hacemos la presentación de nuestros atletas invitados. Y eso es el sábado. El domingo tenemos la distancia de 12 primero y de 30 kilómetros. Perfecto. ¿A qué hora arrancan? La de 30, 8 a.m. y 30 minutos después, la de 12 kilómetros el domingo. Y el sábado tenemos a las 9 la de 2.5 kilómetros. ¿Y cuántos corredores esperan en todas las distancias? Pues sí, tenemos ahí más o menos 600, 700 competidores que nos van a estar acompañando ese día. Oye, está muy bueno. Y la ruta de 12 y 30 kilómetros, ¿qué nivel de dificultad tiene? Porque nos dices que pues, al menos un 90% es montaña y ascenso. El de 12 kilómetros tiene un desnivel ya acumulado de 800 metros, de 400 positivos y 400 negativos. Y tiene un cachito, sí, técnicos. Tiene una subida técnica y, bueno, la otra, la bajada igual. 9.30, pues sí, por la distancia tenemos acumulados 1.500 positivos y 1.500 negativos, o sea 3.000 para ya acumulado. Subidas cortas pero con mucha inclinación. La verdad está muy muy rica la ruta. Y en cuanto a corredores recreativos, sí se necesita tener ya algo de experiencia en montaña para poder participar en los 12 o en los 30. Pues sí, yo le recomiendo y siempre lo he dicho que si no está uno preparado, pues está la distancia de 12, por eso se hace la distancia corta, okay, para los que van iniciando poco a poco, porque la de 30, pues sí, se dice fácil 30, ¿no? Pero no, ya con el cansancio, con todo lo que llevan, es dura. Los desniveles, pues sí, me ha tocado ver gente que sí le cuesta trabajo. Yo les recomendaría más que hicieran la de 12 kilómetros. La distancia de 30 kilómetros es la que genera la puntuación para la Golden International Series, ¿verdad? La de 30 es la que tiene premiación de la carrera. Son 6.000, 5.000, 4.000 a los primeros lugares. Ok, la de 30. La puntuación de la Golden Trail Nacional. Okay. Y también está jugando un boleto en la rama femenil como en la varonil para cierre final. Está buenísimo. Eso es lo que hace que esta carrera del Trail de la Mixteca Oaxaqueña vayan los mejores corredores de montaña del país, ¿no? Puntaje de la Golden Trail National Series y premio para poder asistir a cierre final. Sí, yo creo que no. Ahora que tienen la oportunidad los corredores mexicanos de estar en una prueba, van ya con cierta cantidad de dinero para su boleto. Ajá. Para en Suiza tienen su semana para de comida, de hospedaje. Eso es lo que les atrae y ya van tres años que hacemos esto y eso hace que los mejores corredores de montaña pues estén jugando y estén ahí con nosotros y estén peleando ese boleto. ¿Qué corredores esperas de primer nivel? Bueno, tenemos a los mejores de Horta de México, Abraham Hernández, a los hermanos Ramírez, tenemos a un corredor que viene de Colombia, también a buscar los puntos y su pase a cierre final. También tiene buen cartel. Te comunico y te lo digo ahorita, ya nos confirmó el supermaratonista Germán Silva, y va a estar el otro supermaratonista mexicano, Dionisio Cerón. ¿Ah? Va invitado. Y tenemos a María Madueño, la reina de los Alpes. Está padrísimo, es una gran experiencia. Y para la gente que acompaña y en general para también los corredores, ¿cómo se puede pasar un fin de semana ahí en San Mateo? Yo creo que increíble, ¿eh? Por eso es que todo el público está a la expectativa de... Ya esperaban esta carrera porque lo que han visto en las redes sociales, lo que la gente que ha ido y ha platicado... Pues como te digo, es una fiesta. El Oaxaca se caracteriza por su buena gastronomía. Yo creo que es de los, o el principal estado de la República Mexicana que se come riquísimo, y luego su folclore, su clima, su gente. Nosotros carecemos de la infraestructura hotelera, pero ahorita mucha gente de los pueblos circunvecinos, incluyendo San Mateo Tlapiltepec, están abriendo las puertas para que la gente se quede y tenga un techo y pueda convivir con ellos. Ok, y es ahí en San Mateo donde se hospeda la gente. Hay
una zona de camping en la escuela primaria, donde van a tener los servicios del WC, lo principal, regadera y luz eléctrica, y donde guardar sus autos, perfecto, todo seguro. Buenísimo. ¿Dónde puede la gente conocer más de esta carrera, el Trail de la Mixteca Oaxaqueña, en San Mateo Tlapiltepec, este 18 y 19 de junio? Bueno, tenemos la página web de Corremejía, y ahí tienen toda la información, ahí está toda la convocatoria para hospedaje, para inscribirse. Ya únicamente es esperar el día del evento y que lo disfruten ese día. Buenísimo, pues muchas gracias Ricardo Mejía por este espacio y mucho éxito en esta quinta edición del Trail de la Mixteca Oaxaqueña, organizado por Ricardo Mejía y todo tu equipo de gente que son muy talentosos, y a disfrutar ese fin de semana, que es Día del Padre además. Claro, claro. Gracias Rodrigo por el espacio, y bueno, les decimos la última recomendación, que lleven su sistema de vacunación completo. Ok. Su invitado, tanto al público como a los corredores, pues está bajando la pandemia, pero yo creo que como medidas de seguridad vamos a seguir cumpliendo con los protocolos sanitarios. Muchas gracias, Ricardo Mejía. Gracias, Rodrigo. Vivo Deporte.